Nos reunimos hoy aquí en esta sencilla pero simbólica ceremonia de nuestra democracia para marcar el comienzo de un proyecto de profundas transformaciones para nuestra ciudad. Para construir esa ciudad que puede ser con autoestima y aún orgullo. Una ciudad no solo para sobrevivir, sino para vivir, que propicie la realización del talento de todos sus ciudadanos. Una ciudad confiada en su capacidad de construir un futuro mejor para todos. Agradezco a todos los que me acompañan aquí hoy, que tanto me ayudaron a llegar a la alcaldía. Del mismo modo, a tantos otros que no están aquí, que desde todos los barrios de nuestra ciudad nos dieron su tiempo, su trabajo, su entusiasmo. Gracias, gracias de todo corazón. Gracias a todos los que nos dieron su voto e hicieron posible que estemos hoy aquí, que nos apoyaron con el único objetivo de hacer una mejor ciudad y de lograr una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias. Agradezco a los partidos Cambio Radical y al Partido Conservador y a todos sus líderes y candidatos que nos apoyaron. Agradezco a Antanas Mocus, Marta Lucía Ramírez, David Barguil, Jaime Castro, a Germán Barón, Rodrigo Lara, por el apoyo que nos dieron. Agradezco a David Luna, que nos dio un apoyo tan crucial en ese comienzo. Pero quiero dedicar el más especial de mis agradecimientos a Carlos Fernando Galán, con quien emprendimos este proyecto que en un comienzo parecía imposible y que fue mi coequipero a lo largo de toda la campaña en todos los rincones de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, hable de ciudad, señor. Nuestra democracia funcionó. Ciudadanos tranquilos, sin estridencias, respetuosos, triunfaron. Ciudadanos que nos trajeron aquí porque querían cambios en las prioridades, en los enfoques, en la manera de gobernar. A todos esos ciudadanos vamos a cumplirles. Como a lo largo de toda mi vida política, el principio que nos guiará es ese más potente de la democracia, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la consecuencia de ese principio, la prevalencia del interés general sobre el particular. Y vamos a dar prioridad, como siempre lo hemos hecho, a atender las necesidades de los ciudadanos más necesitados para hacer una sociedad más justa. Todos los ciudadanos, vamos a trabajar para todos los ciudadanos independientemente de su filiación política, de quien hayan apoyado, a trabajar por todos los ciudadanos en todos los rincones de la ciudad. Todos pueden tener la tranquilidad de que en nuestro gobierno van a tener un equipo técnico, enamorado de la ciudad, comprometido con la equidad, alejado de las mezquindades de la politiquería y con una profunda vocación de servicio. Estoy convencido que podemos tener una ciudad mucho mejor que la que tenemos hoy, más segura, más limpia, más eficiente, más incluyente, más respetuosa de la dignidad humana, más propicia para el desarrollo del potencial humano de todos los ciudadanos. Una muy buena noticia para el inicio de nuestro gobierno es que hemos tenido muy fructíferas reuniones con el presidente Santos, sus ministros, con el vicepresidente Germán Vargas, con los altos funcionarios del Gobierno Nacional, con la Policía Nacional, todo lo que augura
4 años de alianza muy productiva para beneficio de los 8 millones de habitantes de la capital. También trabajaremos en equipo con los concejales, los ediles y los alcaldes locales, y con una miríada de organizaciones constructivas de la sociedad civil, juntas de acción comunal, juntas deportivas, en fin, todas las organizaciones socialmente constructivas. Sé que los ciudadanos esperan resultados muy positivos de inmediato y trabajaremos duro para ello, pero es necesario señalar que nuestra ciudad hoy enfrenta enormes problemas. Venimos de más de una década de despreocupación por los gastos de las entidades. En todas partes el número de empleados y contratistas se ha multiplicado desenfrenadamente, sin preocupación por la eficiencia. No ha habido ningún esfuerzo por reducir costos, aunque hay programas valiosos. También hay muchísimos gastos de muy discutible impacto. Será necesario hacer una labor sin precedentes para reducir gastos, no estrictamente indispensables, en todas las entidades, y hacer que cada peso de impuestos y tarifas que pagan los ciudadanos produzca resultados que mejoren efectivamente la vida de los ciudadanos. Tenemos un sistema integrado de transporte público mal implementado, desbarajustado, que exige billonarios subsidios para cubrir los costos de una operación de muy baja calidad. Hay miles de buses tradicionales contaminantes con más de 20 años de antigüedad todavía circulando y miles incluso totalmente ilegales operando sin control. La cobertura del transporte en los barrios es muy mala y a los ciudadanos que más necesitan un buen transporte público hoy a veces ni siquiera les llega. Conseguir un sitio de expendio y recarga de las tarjetas para usar el transporte público se ha convertido en una proeza. Las dificultades y el costo de arreglar el sistema de transporte integrado serán enormes. La empresa de acueducto tiene hoy 4 veces más empleados que cuando la dejamos hace 15 años, con el factor prestacional más alto de cualquier empresa en Colombia. La ineficiencia y los altos costos de la empresa los pagan los ciudadanos en altas tarifas y en el fracaso de esta empresa en adelantar la descontaminación de ríos y quebradas de la ciudad. Capital Salud está generando pérdidas de más de 140 mil millones de pesos al año. En Transmilenio y el CIPTA hay cientos de miles de colados diarios, lo que pone incluso en riesgo la posibilidad misma de tener un transporte masivo en la ciudad. El espacio público hoy es desordenado e inseguro, lo que ha llevado a que los centros comerciales sustituyan al espacio público como lugar de encuentro y disfrute ciudadano, y se pierda así una función fundamental de la ciudad, como es servir de lugar para la integración de todos. No habrá milagros. No habrá milagros, pero estamos preparados para enfrentar los retos y vamos a superar las adversidades. Pueden estar tranquilos. Para eso solicito a todos los ciudadanos paciencia y también colaboración, resolver los problemas y emprender la construcción de la Bogotá que merecemos exigirá esfuerzos y aún sacrificios, pero entre todos, juntos, vamos a solucionar los problemas que enfrentamos. Juntos, vamos a construir una ciudad que haga mejor la vida para todos y cada uno de nosotros en todos los rincones de la ciudad. Vamos a hacer una ciudad que todos queramos y de la que todos nos sintamos orgullosos. De lo que se trata no es simplemente de hacer colegios, vías o sistemas de transporte masivo. Una ciudad es un medio para una manera de vivir. Y eso es lo que queremos impulsar,
una mejor manera de vivir, una manera de vivir más propicia para la felicidad. Queremos una Bogotá en la que los ciudadanos prefieran los parques, las aceras y demás espacios públicos a los centros comerciales. Una ciudad y una sociedad distinta, en la que quienes tienen carro prefieran usar el transporte público y la bicicleta para su movilidad diaria. Una en la que nuestras niñas prefieran esperar a los 25 años para tener su primer hijo, porque antes van a querer estudiar, hacer deporte o arte o trabajar. Queremos una Bogotá sin machismo. Queremos una Bogotá sin machismo, donde en los colegios se respete a los jóvenes de diferentes orientaciones sexuales. Una Bogotá sin matonería, en la que haya una definición distinta de la masculinidad y los jóvenes no se involucren en riñas tratando de probar a sus compañeros y a sí mismos una hombría mal entendida. Una sociedad civilizada es especialmente respetuosa y protectora para con sus ciudadanos más vulnerables. Por eso nuestros niños, nuestras personas mayores, nuestras personas con discapacidad serán nuestra prioridad. En esta nueva sociedad, nuestros jóvenes también nos han enseñado que el amor por los animales es una muestra de humanidad. A esos seres vulnerables que nos producen tanta alegría, también los vamos a proteger. Queremos una ciudad en la que nadie se sienta inferior ni excluido, en la que todos los ciudadanos se encuentren como iguales en los espacios públicos, en el transporte público, y tengan las mismas oportunidades para desarrollar sus habilidades y talentos. En una ciudad que respete la dignidad humana, los ciudadanos no deben acudir a las urgencias de los hospitales a esperar horas y horas y horas a ser atendidos, o pasar la noche frente a un hospital para conseguir la cita con un especialista. No solo mejoraremos la eficiencia de nuestro sistema de salud, sino la calidad de la atención en salud a los ciudadanos. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros niños desarrollen plenamente su potencial, atendiéndolos desde el vientre de su madre, luego en su primera infancia y luego con excelentes colegios. Solamente construyendo más colegios es posible avanzar hacia una verdadera jornada completa para todos nuestros niños. Construiremos docenas de colegios para que los niños en sectores populares tengan jornadas escolares iguales a aquellas que tienen los niños de familias con mayores ingresos. También trabajaremos para que nuestros jóvenes bachilleres encuentren muchos más cupos en la educación superior, técnica y universitaria. Las transformaciones que haremos en ese aspecto fundamental de nuestra sociedad como es la educación, las adelantaremos en equipo con los maestros, los directivos, las familias y la sociedad civil. Soy un convencido del poder benéfico de los libros, de la lectura. Niños y jóvenes lectores serán mejores ciudadanos, más cívicos, más honestos, más pacíficos y más creativos. Por lo tanto, la promoción de la lectura será una tarea muy importante en nuestra gestión. Vamos a trabajar por una ciudad segura, en la que sea posible vivir sin miedo y que atraiga inversionistas y turistas. Propondremos al Consejo la creación de la Secretaría de Seguridad y con Daniel Mejía, que será nuestro secretario de Seguridad, vamos a emprender
un fortalecimiento técnico de nuestra institucionalidad para la seguridad. Lideraré y apoyaré a nuestra policía y con el general Uber Penilla enfrentaremos las múltiples organizaciones criminales que hacen imposible la tranquilidad ciudadana. Ahora bien, la seguridad comienza con una ciudad ordenada, en la que se cumplan las normas de convivencia, el orden y la limpieza en los espacios públicos, en el transporte público, son requisitos indispensables para la seguridad. También necesitaremos el apoyo de la Fiscalía, que es la principal responsable de la seguridad ciudadana en nuestro ordenamiento institucional, y del Gobierno Nacional, mediante la construcción de la infraestructura carcelaria y la legislación que haga que los esfuerzos frecuentemente heroicos de la policía no sean en vano. Nos corresponde la histórica tarea de hacer un nuevo plan de ordenamiento territorial. Como dije, un modelo de ciudad es solo un medio para una manera de vivir. Y vamos a buscar la mayor participación ciudadana para definir la ciudad que queremos para nosotros, para nuestros hijos y nietos, teniendo en cuenta que el criterio fundamental de diseño en ese diseño urbano es la felicidad humana. Vamos a definir entre todos cuál es el modelo de ciudad que nos va a hacer más felices. Así, por ejemplo, el criterio de diseño para nuestros parques será que atraigan y retengan la mayor cantidad de personas, de seres humanos, que se conviertan en espacios que sean verdaderamente lugares de encuentro de la comunidad. Hoy todos estamos de acuerdo en la conveniencia de tener una ciudad densa, pero Bogotá es una de las ciudades más densas del mundo y por diversas razones su tamaño va a triplicarse durante los próximos 40 años. De lo que se trata no es simplemente de apiñar gente en edificios cada vez más altos, sino de construir una ciudad mejor, que además de densidad, tenga abundantes espacios públicos de calidad. La ciudad necesita crecer, pero debe crecer bien, en ubicaciones óptimas. Cada kilómetro de más que tengan que recorrer los millones de ciudadanos que van a vivir en la ciudad todavía por construir, tiene enormes costos ambientales, económicos y sociales. Por eso vamos a aprovechar los terrenos por desarrollar que todavía hay en Bogotá, principalmente al norte, y buscaremos coordinar nuestro POT con los municipios aledaños y muy especialmente con Soacha, Mosquera, Cota y Chía. Y por supuesto con el gobernador de Cundinamarca, cuya compañía hoy agradezco. Bloquear el crecimiento de la ciudad expulsó a cientos de miles de ciudadanos de menores recursos a Soacha. Haremos todo lo necesario para destrabar e impulsar numerosos programas de vivienda social en Bogotá, en equipo con el ministro de Vivienda. Vamos a hacer la línea de metro con el apoyo del presidente Santos y la colaboración muy especial de su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y su director de planeación, Simón Gaviria. Vamos a arreglar Transmilenio y a más que duplicar las troncales existentes. Vamos a arreglar el SIFT, implementarlo en toda la ciudad y hacerlo sostenible financieramente. Puedo asegurarles que vamos a hacer para nuestra ciudad el mejor sistema de transporte público en el mundo en desarrollo. Pero la solución a la movilidad no es simplemente un asunto de infraestructura. Mucho más que eso, es un desafío de equidad,
y de cambios en nuestro comportamiento. Hoy solamente 16 de cada 100 personas en Bogotá se moviliza en carro y ya estamos completamente embotellados. Construiremos nuevas vías, pero no existe ninguna posibilidad de que solo con eso se solucione el problema de la movilidad. Es necesario que todos colaboremos dejando el carro en casa y usando el transporte público. No considero justo quitar recursos a la salud o a la educación para construir y mantener las vías para los automotores. Lo equitativo es que los automotores generen los recursos para construir y mantener las vías que usan. En el pasado, los recursos de los peajes que hay en todas las entradas de la ciudad han financiado exclusivamente la infraestructura vial del límite de la ciudad hacia afuera. Para hacer las grandes vías de entrada y salida de la ciudad que faciliten la movilidad, ahora hay que tener peajes que financien la infraestructura vial de los límites de la ciudad hacia adentro. Vamos a aprovechar los mecanismos y proyectos de infraestructura que ha impulsado el vicepresidente Germán Vargas y la ANI para llevar a cabo grandes proyectos viales, esos grandes proyectos viales que necesita la ciudad. Las bicicletas no son un juego. Gracias a que iniciamos la construcción de ciclorrutas y la promoción de la bicicleta, cuando pocas ciudades en el mundo lo habían hecho, hoy Bogotá es la capital de América con un mayor número de personas que se movilizan en bicicleta. Por cada 3 personas que se movilizan en carro, hay una que lo hace en bicicleta. Todos ellos son héroes cívicos que ayudan a que haya menos embotellamiento, menos contaminación y menos problemas de salud en la ciudad. Y me complace decir que en este tema de apoyo a las bicicletas coincido con lo que hizo el alcalde Petro, pero necesitamos muchísimo más apoyo para los ciclistas. Apoyaremos a los ciclistas con más y mejor infraestructura y más seguridad para lograr, ojalá, en 4 años, duplicar el número de ciudadanos que se movilizan en bicicleta. Con las mejoras que haremos al transporte público, más la colaboración ciudadana, haremos de nuestra Bogotá una ciudad ejemplar a nivel mundial en movilidad sostenible. La calidad de nuestra ciudad es un fin en sí mismo, pero además es el medio, un factor crítico para generar desarrollo económico. En nuestro país, mayoritariamente urbano, el factor más crítico para la competitividad y el desarrollo económico moderno será cada vez más la calidad de vida urbana, la calidad de vida de las ciudades. Solo mejorando nuestra calidad de vida urbana en toda Colombia, será posible atraer y retener las personas calificadas, los inversionistas y los turistas que generen la ciudad global que aspiramos a tener. Más allá de resolver los problemas urgentes, tenemos proyectos ambiciosos para nuestra Bogotá. No queremos que sea simplemente una ciudad más, sino una que sea especialmente hermosa, que tenga carácter y que sea reconocida en el mundo. En la Edad Media se levantaban catedrales cuya construcción tomaba cientos de años, no porque hubiera problemas con los contratistas, sino porque se diseñaban para que tomara todo ese tiempo en su construcción. Nuestra visión de la Bogotá, que puede y que debe ser, es ambiciosa y no se realizará en un periodo de solamente 4 años. Iniciaremos proyectos que tomarán más tiempo para ser completados. Y quiero hablarles, para terminar, de un proyecto crucial que cambiará el carácter de nuestra ciudad hacia el futuro,
que es el que hemos denominado Circuito Ambiental de Bogotá. Está conformado por lo que serán el Parque Lineal del Río Tunjuelo, el Malecón del Río Bogotá y el Gran Sendero Ecológico de los Cerros. Este circuito ambiental para el desplazamiento también servirá para el desplazamiento de aves e insectos y construirá integración social y atraerá turistas. El Malecón del Río busca que hacia el futuro la ciudad se concentre alrededor de malecones que en ambas riberas bordearán nuestro río Bogotá, en lugar de expandirse desordenadamente por la sabana como está ocurriendo hoy. Ese río, que será columna vertebral de nuestra ciudad, será descontaminado y ampliado. Sobre el borde del río y sus malecones arborizados habrá parques, edificios de vivienda, restaurantes y cafés. Las decenas de kilómetros de espacios públicos embellecidos por la magia del agua serán el lugar de encuentro e integración social por excelencia de nuestra ciudad. Allí ciudadanos de todas las condiciones y edades pasearán en bicicleta, caminarán, llevarán el coche del bebé o la silla de ruedas del abuelo. El Malecón del Río estará conectado al Sendero Ecológico de los Cerros Orientales, que recorrerá la ciudad muy alto en la montaña, desde el límite con Chía hasta el sur de Usme. El Gran Sendero Ecológico y Panorámico será antes que cualquier otra cosa un rompefuegos, que permitirá el acceso a los bomberos para apagar incendios forestales en épocas de sequía como la que vivimos. Permitirá a los ciudadanos en silla de ruedas o en bicicleta recorrer los cerros. Convertirá a millones de ciudadanos en enamorados de nuestros cerros y sus quebradas, de sus bromelias, orquídeas, helechos, mariposas y enamorados de las maravillosas y espectaculares vistas de nuestra ciudad que desde allí tendrán. Y también será un lugar de integración social y una atracción turística de clase mundial. El sendero terminará al sur en el río Tunjuelo. Ese río Tunjuelo que atraviesa todo el sur de Bogotá, de oriente a occidente. Descontaminado, también será un gran parque lineal con senderos y ciclorrutas, que unirá el sendero de los cerros con el malecón del río Bogotá al sur. Tendremos así un circuito ambiental único, único en el mundo, con más de 200 kilómetros de extensión. Se convertirá en elemento fundamental de la identidad y el carácter de nuestra ciudad. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar nuestra autoestima, nuestra capacidad de soñar y nuestra confianza en que podemos convertir nuestros sueños en una mejor realidad. Durante la campaña y también después de las elecciones, muchos ciudadanos se me han acercado para decirme: Peñalosa, salve a Bogotá. No, no soy un mesías, lejos de eso. Por el contrario, la tarea que tenemos por delante la tenemos que hacer entre todos. Pero lo que sí puedo decirles es que para transformar nuestra ciudad tenemos el equipo, el conocimiento, la capacidad de trabajo y la pasión por servir. Y sobre todo, una ciudadanía decidida y valiente, que no se resigna a nada menos que sus más ambiciosos sueños. Más aún, podemos hacer una ciudad tan extraordinaria que hoy ni siquiera alcanzamos a imaginarla. Agradezco a los miembros de nuestro equipo y a sus familias la decisión de dejar atrás posiciones más cómodas para venir a prestar este servicio público, aportar su conocimiento, su trabajo, su dedicación. Agradezco a mi mamá que me acompaña, los valores que me inculcó y por enseñarme a amar las plantas y los árboles. Agradezco a mi padre que me inculcó la vocación del servicio público y la necesidad de estar dispuesto
a dar todas las batallas necesarias para lograr una sociedad más justa. Agradezco a mis hijos Renata y Martín, que han compartido conmigo solidariamente tantas luchas políticas. A Martín en particular, quien a sus 19 años solamente le había tocado vivir mis derrotas. Lleva años escuchándome hablar sobre mis sueños para nuestra ciudad. Ahora llegó el momento de demostrarle que es posible convertir esos sueños en realidad. Y de manera muy especial, agradezco a mi esposa, consejera y cómplice de 34 años, Liliana, por su apoyo, lealtad, amor y su paciencia con mi persistencia, por supuesto, que para muchos amigos llegó a lindar con la locura. Esta ceremonia marca el inicio de 4 años de trabajo duro. A todos los ciudadanos les agradezco una vez más este maravilloso honor que me dan de trabajar para ustedes. Tengo claro que esta es la última gran tarea de mi vida. Estoy feliz y honrado de emprenderla. Que Dios nos ayude. Muchas gracias. Juntos, juntos vamos a hacer una Bogotá mejor para todos.